gracias, sí, disculpe. Okay, student, sorry, sorry, thank you. We are going to continue with our English class. As you know, in this class, we talked about these adjectives, really. A beautiful, pretty, nice, handsome, we talked, we wrote its translation, only its translation. For example, beautiful, it means hermosa. Maybe hermoso, but if we need to talk about animals, things, or object. But beautiful, we have to use only for women. Pretty, it means bonita, bonito. We can use with man or woman, really. Nice, lindo, linda. Also, we can use with men, women, animals, also with animals. Handsome, it means hermoso, guapo, but we have to use only for men. Really? Bueno, ¿qué es lo que hemos recordado hasta ahorita? Hemos recordado estos adjetivos. Beautiful, pretty, nice, handsome. Y hemos escrito simplemente su traducción. También hemos jerarquizado un poquito. Hemos jerarquizado un poquito. ¿Ya? A ver. Estos cuatro adjetivos. Licenciado. Adelante. Adelante, adelante. Adelante. Perdón, licenciado, tenía una pregunta. Cuando usamos nice, bueno, yo no usaría que es buena persona. Eso, muy bien, eso es lo que vamos a analizar. Eso es lo que vamos a analizar. No sé qué. Muy bien. Buscando en el traductor agradable, ¿no? École, muy bien, entonces tienes toda la razón. No podemos utilizar a libre albedrío estos adjetivos, ¿ya? Si analizamos beautiful, el primer adjetivo beautiful se refiere. Bien, si analizamos. Sorry, my internet is very slow. Escucha, se ha cortado mi internet. Ok, sorry. Bien, ya estamos todos, todas otra vez. Si analizamos un poquito, el adjetivo. Beautiful, el adjetivo beautiful se refiere exclusivamente a la belleza física que es perceptible a simple vista, ¿no? ¿Cuál es el estándar de belleza que se maneja ahora? En el caso de la mujer y del hombre, ¿cuál es el estándar de belleza? A ver, vayan analizando y luego les lanzo esta preguntita más. El estándar de belleza ha sido el mismo estándar a lo largo de nuestra historia o los parámetros de belleza han ido cambiando? A ver, adelante, denme dos minutitos y me van a responder, ¿ya? Okay, student, sorry, I am extremely sorry. A ver,
¿Cómo es? Adelante. ¿Quién se anima a responder? ¿Los estándares de belleza han sido las mismas, los parámetros de belleza, en nuestro proceso histórico de conformación? Adelante. Are you no, here? Licenciado. A ver. Me he cansado. A ver, los parámetros de belleza, ¿han sido los mismos a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Sí? ¿No? No. Exacto, no. No han sido los mismos. Los estándares de belleza, los parámetros para considerar a una persona hermosa, hermoso, han ido cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la época barroca, ¿se acuerdan? Hemos llevado en historia universal. En el siglo XV, siglo XVI, parte del siglo XVII, se consideraba a una mujer, hablando específicamente de la mujer, se consideraba a una mujer hermosa, a la mujer que era voluptuosa, ¿no? Gordita, que era gordita, ¿no? La mujer que era gordita se la consideraba hermosa. En cambio, las mujeres que eran delgadas no las consideraban agraciadas, digamos, ¿no? Adelante, adelante. Adelante, Rosemary, adelante. Perdón, dice, me equivoqué. Ah, ok, no te preocupes. Bien, no sé si se acuerdan, por ejemplo, en esta época barroca, teníamos, no me acuerdo si es que era la reina o princesa de España, no me acuerdo. Teníamos a Carlota Joaquina, por ejemplo, Carlota Joaquina de esa época, que era considerada una de las mujeres más hermosas de su época, ¿no? ¿Y cómo era esta mujer? ¿Cómo era esta mujer físicamente? Era una mujer rellenita, ¿no? Gordita, era una mujer gordita, y tenía una particularidad fuera de lo común, ¿no? ¿Qué es lo que tenía Carlota Joaquina? Tenía esto. ¿Qué se llama esto? Bigote. Tenía bigote. Y era considerada una de las mujeres más hermosas de su época, ¿no? Los estándares, los parámetros de belleza han ido cambiando. En el caso de los varones, en la época barroca, ¿se acuerdan? Los varones se maquillaban. Los varones inclusive se colocaban igual lunares artificiales, ¿no? Utilizaban peluca, utilizaban tipo pantimedias con zapatos con tacones, ¿no? Para verse más guapos, ¿no? Los parámetros de belleza han ido cambiando a lo largo de la historia. Después, creo que el parámetro o los estándares de belleza han sido ser delgada, ¿no? En la actualidad, ¿cuál sería el estándar de belleza para que una persona, ya sea hombre o mujer, sea considerado o considerada hermoso o hermosa? ¿Cuál sería el estándar de belleza? Adelante. ¿Ven los desfiles de modas? Tal vez algunas de ustedes, desfiles de modas de París, por ejemplo. ¿Cómo son las modelos? Las modelos mejores pagadas. ¿Cómo son las modelos? Delgadas. ¿Delgadas o extremadamente delgadas? Altas. Altas. Son bastante altas y extremadamente delgadas. Una cosa es ser delgado o delgada, o esbelto o esbelta. Y otra cosa es ser extremadamente delgada o extremadamente delgado, ¿no? Ustedes ya saben que eso no es nada saludable, ¿no? Las dietas que a veces nos aconsejan no son las más adecuadas, ¿no? En realidad una dieta, ustedes no pueden diseñar, no pueden redactar su propia dieta. Tienen que organizárselo una nutricionista, una dieta especial, específica para cada persona. Cualquier dieta no es para quien sea, no es para cualquier persona. Dependiendo de tu organismo, de tu constitución, de tu cuerpo, tienes que seguir una dieta que te lo va a diseñar tu nutricionista o tu médico en algún caso, ¿no?
Y dieta no es abstenerse de comer, no es abstenerse de comer. Dieta es comer, pero comer algunos alimentos y también en una proporción adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que te va a decir la nutricionista o el nutricionista, ¿no? Esta búsqueda de la belleza ha dado lugar a diferentes trastornos, ¿no? En la actualidad, que tal vez muchas personas padecen en nuestro país y tal vez son enfermedades silenciosas que tal vez no son muy perceptibles, pero están ahí presentes. ¿Qué trastornos alimenticios ha provocado? Querer ser extremadamente delgados, delgadas. En las mujeres, bueno, también en los varones, pero en las mujeres más que todo se ha dado la anorexia, ¿no? La anorexia. También se ha dado la bulimia, ¿no? Y en los varones, ¿qué se ha dado más que todo? ¿Qué se ha dado en los varones? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Los varones se ha dado al revés. Se ha dado este trastorno de la vigorexia. De la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Es aquella persona que quiere ser, que quiere tener un cuerpo musculado, ¿no? Que quiere ser musculoso. Que no está mal, está bien. A mí también me gusta hacer ejercicio. Yo también iba al gimnasio antes, ahora ya no tengo tiempo. Pero la vigorexia ya es exceso de ejercicio, ¿no? Son aquellas personas que van al gimnasio en la mañana, entrenan, luego se van a su casa, almuerzan, vuelven al gimnasio en la tarde, entrenan otra vez, luego se van a su casa, cenan y en la noche regresan otra vez al gimnasio. Eso ya es exceso de ejercicio, ¿no? Ahí ya estás sobre exigiendo a tu cuerpo, inclusive puedes llegar a atrofiar tus músculos, ¿no? En vez de desarrollar tus músculos, puedes llegar a atrofiarlos, ¿no? En fin, esto nos ha enseñado estos estándares de belleza, ¿no? Que más que todo viene desde Europa, ¿no? Y sí, Francia tiene bastante, bastante influencia en este ámbito de la belleza y de la moda, ¿no? En algún momento podríamos hablar de la cultura francesa, pero ahora no va a ser el momento, ¿ya? Muy bien. Beautiful se refiere a la belleza externa, a la belleza que es perceptible a simple vista. Bueno, digo belleza entre comillas, ¿no? Bien, vamos con el siguiente adjetivo, pretty, que significa bonito, bonita. También tiene que ver con el aspecto físico, también tiene que ver con el aspecto físico. A ver, supongamos que el estándar de belleza en una mujer es... no sé si sigue siendo 90, 60, 90, eran las medidas ideales, ¿no? Supuestamente. Digamos, bonito, bonita sería alguien que tenga, no sé, 80, 70, 70, digamos, esas medidas, ¿no? Que tal vez no es un cuerpo a la perfección, aunque esto de la perfección, bueno, no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero significa menor, que está a un menor nivel, digamos, en relación a alguien hermosa o hermoso. Bonito o bonita, pero se refiere a la belleza física que también es perceptible a simple vista. Ok, now pay attention, please. Sorry. Nice. What do you understand as nice? Ya nos colaboró su compañera. A ver, ¿qué podemos entender de nice? Lindo, linda. ¿Será exactamente lo mismo que bonito, bonita? Lindo, linda. Ya nos ayudó su compañera. A ver, adelante. Vamos. ¿Nadie? ¿Bonito o bonita? ¿Será exactamente lo mismo que lindo o linda? Es que, teacher, hablando en castellano, tal vez sí podrían ser como lo mismo, ¿no? Decir que alguien es linda o que es bonita. Pero si hablamos en inglés, no se utilizan como pretty, es decir, es bonita físicamente, ¿no? Pero nice es más como su personalidad, no sé, su forma de ser y demás. Pero en inglés, en cambio, si vemos su traducción, ya es más físico también, ¿no? Muy bien, exacto. Allí está la diferencia. Gracias, genial. ¿Han utilizado ustedes la expresión? ¿Han utilizado, no? ¡Qué linda gente! ¿Han utilizado esta frase? ¡Qué linda gente es! ¿Han utilizado? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Qué linda persona es? Y no nos estamos refiriendo a su aspecto físico, ¿no? Yo tengo bastantes, bueno, algunos amigos, algunas amigas a las que les puedo decir qué linda gente es, ¿no? Y no me estoy refiriendo
a su belleza física, porque en realidad, si hablamos de los estándares de belleza que hemos conversado hace rato, no están bastante alejadas de ese estándar de belleza. Pero con estas personas que son mujeres, puedo hablar de todo, ¿no? Sin ninguna inhibición, sin ninguna vergüenza, se puede conversar de todo, ¿no? Es como si fuera como mis mejores amigas, digamos, ¿no? Pues me puedo hablar genial, la paso muy bien, nos divertimos charlando, ¿no? Lindo, linda, como dijo su compañera, igual, es en todas las lenguas, igual en nuestra cultura, utilizamos esta expresión, qué linda gente, ¿no? Se refiere a la belleza interna, como dijo su compañera, a la belleza interna que no es perceptible a simple vista. Su personalidad, su forma de ser, su carisma, su empatía, en fin, estas cualidades que hacen que una persona sea linda o lindo, ¿ya? Que tal vez no es muy agraciado o muy agraciada físicamente, digamos, ¿no? Tal vez no está con estos estándares, en el caso de la mujer, 90, 60, 90, en el caso del varón que mida 1,90 y que esté musculado, pero son lindas personas, ¿ya? ¿Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Adelante. Are you agree or disagree? ¿Están de acuerdo o no? Adelante o en desacuerdo. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Sin herir susceptibilidades de nadie. Se respeta sus gustos, disgustos, en fin. No vamos a juzgar a nadie, se respeta. A ver, vamos a utilizar un ejemplito bastante clásico que yo lo utilizo, pero les vuelvo a repetir sin que nadie se sienta aludido o aludida. Tal vez, bueno, el grupo es mayoritariamente mujer, ¿no? Tal vez de muchas de ustedes su crush es o ha sido Justin Bieber, ¿no? ¿Se ubican de Justin Bieber? Claro que sí, ¿no? ¿Se ubican de Justin Bieber? ¿Sí? ¿No? Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Bueno, Justin Bieber, muchas de ustedes podrían decir que he is handsome. No podrían decir que Justin Bieber es handsome, que es hermoso, que es guapo, digamos, guapo físicamente, ¿no? Que es guapo. ¿Ya? Pero, ¿será lindo? ¿Será buena persona? ¿Será respetuoso? ¿O Justin Bieber se saca fotos con sus fans? ¿Justin Bieber se deja tocar con sus fans? Lo que sé, pues creo que no, ¿no? ¿O más bien les escupe a sus propios fans? Entonces, ¿Justin Bieber será una linda persona? What do you think? Alguien que es bastante ególatra, egocéntrico, que escupe a sus propios fans, ¿será una linda persona? No, para nada. Ya ha cometido otros actos mucho más aberrantes que no vamos a hablar, ¿no? Pero es una persona bastante egocéntrica, bastante ególatra, ¿no? No es, puede ser atractivo, puede ser hermoso, si prefieren, pero como persona deja mucho que desear, ¿ya? Ese es un ejemplo clásico que utilizo, ya no se sientan aludidas, tal vez estoy hiriéndole a alguien, ¿no? Pero es así, es la realidad, es la cruda realidad. ¿Ya? Entonces, beautiful, handsome y pretty se refieren a la belleza física, que es perceptible a simple vista. En cambio, nice se refiere a la belleza interna, que no es perceptible a simple vista. Tendríamos que conocer a esa persona, ver su comportamiento, sus actos, para recién manifestar si es linda persona o no es linda persona. ¿Ya? Y en realidad, una persona como tal no podría autodefinirse como lindo, ¿no? Sería ilógico que yo diga, por ejemplo, yo soy lindo. No va a dar, ¿no? Otras personas tendrían que decir, él es lindo, ella es linda, ¿no? Porque si alguien ya se autodefine como lindo, como linda,
ya sería también medio ególatra. ¿No? Muy bien. Have you got any question about these adjectives? ¿Tienen alguna pregunta sobre estos adjetivos? Adelante. Muy bien. We are going to continue. Bien, continuamos. Entonces, nice lo pueden colocar como lindo, linda, que ya nos ayudó su compañera. Pleasure, pleasure, placer. Pleasure, placer. Ah, que ya conocen, es el artículo indefinido, un, una, unos, unas. No es que ya conocen, ya hemos recordado, mejor dicho. Do. Bueno, do puede significar muchas cosas. Como verbo es el verbo hacer. Y como auxiliar no significa nada, dijimos, ¿no? Solamente tiene un valor gramatical que se utiliza para la negación y para la interrogación, ¿ya? Bien, me van a completar entonces este diálogo con estas palabras para que tenga coherencia y me van a escribir al lado su traducción en español o castellano. Por ejemplo, aquí dice, it's espacio to meet you. My espacio is Jack. ¿No? ¿Cuál sería? It's nice, en este caso nice. It's nice to meet you. Es un gusto conocerlo, conocerla. En este caso, esta expresión utiliza nice y es una expresión hecha, ¿no? My espacio, ¿cuál va a ser? Is Jack. Por lógica, name. Por lógica, name, me colocan aquí. My name is Jack. Mi nombre es Jack. I'm Steve. It is a... Yo soy Steve. Es un... pleasure, le colocan pleasure, pleasure to meet you. Es un placer conocerle, ¿no? O conocer, sí, conocerle. Luego le dice, what's your name? ¿Y cuál sería? Again. Again, again, ¿no? Por lógica, ¿no? Me van a completar con estas palabritas este diálogo y me escriben su traducción al lado, ¿ya? Nada difícil, nada complicado. En sus mismos textos o si quieren en sus cuadernos. Esto no va a ser para entregar para este primer parcial, va a ser para el segundo parcial, ¿ya? El ejercicio 3, exercise 3. What do you have to do? Complete the following question using the information we have just seen. Completa las siguientes preguntas utilizando la información que ya hemos visto, ¿no? Que ya hemos visto. What's your, y colocan, bueno, aquí ya tienen la traducción, mucho más sencillo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es tu apellido? What is your, si quieren utilizan surname, que ya vimos hace rato, or last name, ¿no? ¿De dónde eres? Ya hemos hecho, han hecho ustedes esa pregunta. Where are you from? ¿Es casado o soltero? Ya han hecho igual la pregunta. Are you married? Bueno, ustedes me van a hacer, ¿ya? ¿Me completan? Exercise 4. Complete the following answer using the information we have just seen. Completa las siguientes respuestas utilizando la información que ya vimos. What's your name? My name is... ¿De con qué diálogo me van a completar? Con el primer diálogo que hemos trabajado o que está en su texto. No, aquí está. No, aquí está. Con este dialoguito. Aquí está. Se llama Carmen. Se llama Carmen. ¿No? Entonces me responden con Carmen. Me responden con Carmen. Con el primer diálogo de la unidad. ¿No? What's your name? My name is Carmen. Aquí está, ¿no? What's your last name? My last name is... ¿Cuál es tu apellido? Y revisan el diálogo y me completan. Y me escriben su traducción también, con traducción. Siempre con su traducción, ¿ya? How old are you? Ya saben. Me responde. Exercise 5. Make a conversation with your partner and present it to the class. ¿No? Bueno, haga una conversación con su compañero o compañera y preséntelo en la clase. Bueno, esto lo podemos hacer en la clase presencial, ¿ya? No es para entregar, ¿ya? No hay problema. And that's all. Yesito sería, ¿ya? Ok, pay attention, please, students, pay attention. Now we are going to talk about our first activities for this first partial. Si no me equivoco, ya lo tengo hecho, las tareas, a ver. ¿Dónde estamos? Aquí está. First activities, English 1 de este año, ¿no? Estas son las tareas que me tienen que presentar. Y vamos a habilitar la opción. Atiendan, por favor, atiendan todos, todas, para que se ubiquen dónde tienen que presentar su tarea. Bueno, no he habilitado. Voy a habilitar ahora. Atiendan, por favor. Atiendan. Sus tareas, en realidad, en todas las materias, para subir sus tareas, tienen que buscar este icono, ¿no? Este icono que nos va a permitir subir tareas. Es una manito agarrando un papel o una hoja, ¿no? Agarrando un papel o una hoja. A ver, muchachos, está muy lento el internet.
Sorry, sorry, sorry. We are going to wait, please. But this is the homework that you have to do. Bueno, estas son las tareas que tienen que hacer, ¿no? La primera tarea. Este archivo lo voy a subir a la plataforma para que todos, todas sepan qué tienen que hacer. Write one, bueno, escribe un ejemplo con cada letra del alfabeto. Es la primera tarea, ¿no? La segunda tarea, escribe 10 ejemplos con el artículo a y 10 ejemplos con el artículo an, con su traducción al castellano. La tercera tarea, completa estos ejercicios con el artículo a o an, con su traducción al castellano. Me anotan su traducción al castellano, ¿ya? Y la última tarea, la cuarta tarea, que es la tarea que han hecho en la anterior clase, me escriben 20 preguntas usuales en inglés. Solamente las preguntas, no sus respuestas. 20 preguntas en inglés con su traducción al castellano. Estas son las actividades que me tienen que presentar para este primer parcial. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estas tareas? Adelante. Elise, en la última no la pude escuchar. Me tienen que presentar 20 preguntas usuales que ustedes realizan en su vida cotidiana en inglés con su traducción a la lengua castellana. 20 preguntas. Lo que han salido a escribir a la pizarra, la anterior clase, hemos hecho más de 20 preguntas, ¿no? Si gustan esas mismas. O si quieren, pueden redactarme otras preguntas, ¿ya? ¿Está claro? Bien, vamos a crear ahorita la opción de la tarea, no hay problema. Aquí está, vamos a crear para que se ubiquen. El icono para la tarea es esta manito. Aquí está, esta manito, tarea, dice, ¿no? Si ven este icono, este dibujito de la mano con la hoja de papel, significa que es tarea. Ahí es donde tienen que subir. Ustedes ya son expertos, expertas en subir archivos, fotos, videos, y hemos dicho que ustedes suben sus estados al WhatsApp, al Face, suben videos al TikTok, al Like, son expertos para subir estos archivos. Entonces, subir un archivo a la plataforma no les va a causar inconveniente. Vamos a colocar first activities. First activities. Lice una, ¿sí? Todas las tareas en un solo archivo tenemos que subir. Sería ideal que me respondan en este mismo archivo, en este mismo archivo que les voy a mandar, que me respondan, lo guarden y lo suban a la plataforma, ¿no? Pero si es que alguien ha hecho en su cuaderno o en su libro, puede sacar una imagen y subir también a la plataforma, ¿no? Mejor si lo hacen con CAM Scanner, que ya les explicó su docente, ¿no? Su jefa de carrera. Puede ser en el mismo archivo o pueden hacer con fotos o imágenes también. ¿Está claro? Lice, eso no entiendo. Una pregunta. En CAM Scanner, cuando sacas un lo conviertes en PDF, ¿no ve? Y, y cuando sacas dos, tres fotos, ¿cómo se? Igual te lo convierte a PDF en un solo PDF, archivo. Porque no se puede mandar. Se puede mandar varias veces, ¿no? Se puede mandar 3, 4, 5 más imágenes, no hay problema. Pero lo ideal sería que en un solo archivo en PDF esté todas las imágenes que han sacado foto, ¿no? Con CAM Scanner lo pueden hacer, ¿ya? Sería ideal. Pero si gustan pueden mandar una foto, dos fotos, tres fotos, no hay problema. Por esta vez pueden mandar, ¿ya? Pero para la siguiente vez, para el segundo parcial, sí o sí tendrían que hacer en el archivo Word o sí con CAM Scanner, ¿ya? Bien, vamos a habilitar esto. Va a estar desde hoy día hasta el sábado, ¿ya? Va a estar habilitado hasta el sábado. ¿Qué fecha es el sábado? 2, hasta el 2 de abril. Hasta el 2 de abril les vamos a dar el plazo hasta las 21 horas, hasta las 9 de la noche van a poder subir. La fecha límite, 2 de abril. Para que suban su tarea. Ya está hecha su tarea. Solo tienen que subir. Y vamos a colocar que se termina esto a las 22:00. Ya último chance para subir. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto va a valer esto? Ya saben, todo es sobre 100. Todo es sobre 100. La calidad va a ser rúbrica. Para el primer parcial, la nota mínima de esta tarea para aprobar es 61. Ustedes ya saben, 61. ¿Ya? Listo, ya está. Muy bien, les vuelvo a repetir, esto se termina el sábado. Tienen que subir sí o sí hasta este sábado, por favor, para que yo en la noche o el domingo me dedique a
a calificar, no tengamos ninguna dificultad. Helps. Ya, hasta el sábado, por favor. Ya está, no quiere. Ahí está, hasta el sábado, 2 de abril. 2 de abril hasta la, bueno, vamos a colocar hasta las 23 que se cierra todo esto, ¿ya? Listo, ya hemos creado. Diga de mucha cosa. No, hasta las 23 nomás. Mucha cosa, 2300, ya está. Listo, ya está. Entonces, ¿dónde tienen que subir su tarea? Les vuelvo a repetir. Simplemente van a ingresar al icono de la manito agarrando esta hoja de papel. Ahí es donde van a subir. Hacen clic ahí, les va a dar la opción de examinar, donde van a buscar el archivo en su dispositivo, ya sea su computadora o su celular. Les va a dar la opción de subir archivo, subir archivo. Y finalmente hacen clic en enviar, enviar a la plataforma. Les va a salir un mensajito, su tarea fue enviada exitosamente, algo así les va a salir el mensajito. Si les sale ese mensajito, significa que han enviado correctamente su tarea. ¿Ya? Listo, ya hemos creado. Aquí está la manito, ¿ven? First activities. Aquí es donde tienen que subir su tarea. ¿Ya? Preguntas, dudas. Exacto. Listo. Ya está hecho casi todo. No solamente tienen que subir. Hasta el sábado, por favor. Adelante. Sí, solo era hasta las 20 preguntas usuales en español e inglés entregar, ¿verdad? Sí, y junto con las anteriores tareas, ¿no? Junto con las anteriores tareas que ya están hechas, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Adelante. La carátula igual cuenta. No sé si me logro escuchar. Sí, te escucho muy bien. Ya saben, es una tarea, es un trabajo formal, ¿no? La carátula ya de lógica, ¿no? Ya depende de la presentación formal que ustedes quieran hacer para la materia, ¿no? No hay problema. Pueden utilizar la carátula estándar del APA, ¿no? No hay problema para trabajos académicos, ¿ya? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Adelante. Licenciado, ¿esta tarea es para el grupo A y B? ¿O sí, solo para un? No, es para todos, ya no hay división. En el caso de tareas y en el caso de exámenes, es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. En realidad es lo mismo con todos los grupos, ya sea el grupo de la mañana, el grupo de la tarde y el grupo de la noche. Hemos dicho que avanzamos lo mismo, son las mismas tareas, los mismos exámenes, los mismos contenidos, ¿ya? Hasta este sábado, por favor, vamos, hasta este sábado, todos, todas tienen que subir su tarea, ¿ya? No creo que tengan dificultad para subir. Les vuelvo a repetir, ustedes son expertos, expertas en subir archivos a redes sociales. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Adelante. ¿Puede volver a repetir las cuatro tareas, por favor? No te preocupes, este archivo lo voy a subir a la plataforma. Igual les voy a pasar a su grupo de WhatsApp. También les voy a pasar a su grupo de WhatsApp. ¿Ya? Y ahí van a poder revisar a detalle lo que tienen que presentar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, jóvenes. Bien, la siguiente semana, jóvenes, es nuestra semana de exámenes, ¿no? Ustedes creo que ya saben, creo que ya es la semana de evaluación, pero permítanme corroborar eso. Para el examen, no se preocupen, igual nos vamos a poner de acuerdo cómo va a ser el examen y cómo tienen que resolver también su examen en la plataforma. No se preocupen, por el momento, abóquense a subir esta tarea para el primer parcial, ¿ya? ¿Algo más que quieran añadir, acotar? Adelante. Licenciado, disculpe, acabo de descargar el documento de como guía, ¿no? Para la tarea. Y solo está el primero, o sea, la primera tarea que sería la del abecedario, que es lo que tenemos todos. Pero la segunda dice, responda a los siguientes requerimientos en inglés con su traducción al castellano. Y la tercera sí es lo que vimos. Y la cuarta habla de los números. Tal vez he equivocado, sí, porque este no es. Sí, lo voy a corregir, ya no se preocupen, lo voy a corregir. Les voy a mandar el archivo correcto a su grupo de WhatsApp y también en la plataforma, ¿ya? Gracias. ¿Algo más, jóvenes? Gracias. Muy bien. El examen va a ser virtual, ¿ya? No se preocupen. Bien, jóvenes, se nos acabó.